borreguitos, hija. Eres sí, como la niña de los borreguitos con ese vestido y esas botas. Oiga, vámonos ¿qué? Al chisme porque la verdad es que se puso bien candente. No me digas. Oiga, el día de ayer estaba una rueda de prensa de la carabina del rock and roll, ya sabes, en caravana, Guzmán, la caravana. Es que yo decía, la carabina de otros. No, la caravana del rock and roll, oiga, con Angélica María, Enrique Guzmán y otros, ¿no? Entonces, de repente se le cuestiona a Enrique Guzmán y hace unas declaraciones que la verdad creo que son de muy mal gusto. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. Un favor. Déjame contestarte. Ya es la última pregunta. Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración. No, tiene que sí. La pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta. Y me encanta. Ahí están las declaraciones, las cuales, por supuesto, dieron vuelta en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación, porque creo que no es momento, ni ahorita ni nunca, de hacer ese tipo de bromas. México es uno de los países en donde el abuso a menores es ocupa de los primeros lugares en el mundo. Entonces, puede que Enrique Guzmán, y así quisiera creerlo, dijera, refiriéndose a menores, obviamente, pues... Menores que él. Sí. No menores de edad, ¿no? Exacto. Pero aún así son declaraciones que tienen una línea muy delgada, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy poco asertivo el comentario de Enrique Guzmán. Más cuando estás pasando por esta situación donde estás de verdad en el ojo del huracán y no han pasado de estar encima de ti, mejor quedarse callado. Le querían quitar el micrófono, ¿no? O sea, sí. Le intentaban decir, sí, no contestes, no digas nada, Sergio Gabriel. Estaba ahí que vámonos. Sí, ya. Se acabó la conferencia, no te quedes a hablar este tipo de estupideces. Digo, ni como broma. Ni como broma. Porque además ya trae como un... La denuncia que, bueno, lo que había dicho Frida Sofía también, ¿no? Yo lo noté como enojado con la pregunta. Muy enojado. Obviamente yo creo que sí está enojado. Queremos creer que no es, o sea, no es real, pero muy desafortunado, aunque esté enojado, muy desafortunado. ¿Ven por qué hay que trabajar en inteligencia emocional? Porque cuando trabajas en inteligencia emocional, este tipo de cosas no te enganchan. Y cuando no te enganchas, no contestas estupideces. Pero yo creo que te tocan un botón y ahí es cuando ardes. Entonces, el chiste aquí es, ¿qué habrá pasado? Porque se detonó, se molestó y hay personas que aseguran que sí existe esa fotografía. Y es la justamente estaban entrevistando a Emilio Morales, que es periodista, conductor de radio y televisión. Lo estaban entrevistando y él dice, sí hay esa fotografía. Vamos a ver sus declaraciones. A ver. Fíjate que creía en Enrique Guzmán. Yo le daba el beneficio de la duda a Enrique Guzmán. ¿Y luego qué te pasó? Y luego me enteré de cosas que no puedo contarlas, no puedo. ¿Son fuertes? Lo único que te puedo decir es que por ahí existe un video y eso es una súper exclusiva que de verdad te la cuento a ti y a la gente que está contigo. Gracias, suéltalo. Hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una menor. ¿Qué, Emilio? Así te lo digo. No puedo decir ningún nombre por la menor. Pero el video existe. Alejandra sabe que existe ese video. ¿Cómo? ¿Y ese video quién lo tiene? Lo tiene Alejandra, lo tiene la mamá de la niña. Enrique Guzmán, por supuesto, que lo vio. Y nada, me parece muy fuerte porque yo honestamente no creía lo que le había hecho a Frida. Y después de que hace un par de meses vi ese video, yo dije, no es posible. Efectivamente, son fuertes declaraciones, pero bueno, él es un periodista reconocido y justo está comentando, a ver, yo conozco varias cosas, no puedo decir todo, no puedo decir información, pero ese video ya lo vi. Creo que alguien
y sobre todo un periodista no se va a lanzar a decir estas cosas tan fuertes si no ha visto algo y no lo ha comprobado, ¿no? Si no tiene pruebas. Sí, exacto. Claro, porque... claro. Y en este caso, por la ley Olimpia, no, él no se le puede exigir a Emilio mostrarlo. Morales. Ay, entonces esas cosas ya no se comparten ni por WhatsApp ni nada. Si él lo vio fue a través de su fuente y pues, como dices tú, Gaby, darle, o sea, pues es un periodista. Sí, no, pero aquí lo fuerte es que si era una menor de edad, que sí hay video, que sí hay pruebas, y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por eso se habrá enojado tanto entonces el señor Enrique Guzmán? Se vio preguntando de Aquiles, ¿no? Ya había hecho una declaración muy parecida en el aeropuerto, justo ahora que se dio este tema. Lo agarraron en el aeropuerto y había hecho una declaración muy parecida y ahora lo hace en conferencia de prensa. Pues yo creo que con todo el sarcasmo, pero creo que le conviene más decir no es cierto, ¿no? Ay, no, tendría que decirlo. De convenirle, pues sí, le conviene. O evitar o quedarse calladito. No contestar nada. Exacto, no contestar ahora, ¿qué nada? Pasa con Frida Sofía? Porque incluso ya muchos medios están comentando, como lo estaba diciendo Emilio. Entonces, ¿qué? ¿Ahora sí le creemos? Ahora sí. Ahora Frida no Sofía? Está tan mal como dice. Que estaba mal de la cabeza, que estaba muy enojada, ahora no está. O sea, no.